Bienvenidos a Vlogmas día 18. ¿Saben qué pasa? Estoy obviamente cansada porque es muy difícil subir videos, bueno, grabar, editar y subir videos diarios, pero me está gustando mucho. Y entonces, por un lado, para descansar, pues sí dices, ah, bueno, que acabe. Pero por otro lado, no quiero que acaben. Estoy muy, muy, muy feliz haciendo Vlogmas, la verdad. Me la he pasado muy bien con ustedes, los he sentido muy cercanos y ustedes me han dicho que también me han sentido más cercana. Entonces, como que en estos tiempos pandémicos, creo que es lo más acompañada que me he sentido. Pues sí, no quiero que acaben, pero pues ya estamos acercándonos al final. El día de hoy, como saben, les voy a dar consejos para creación de contenido, ya sea que quieras ser tu youtuber, instagramer, tiktoker, facebooker, como se le diga, o si tienes un negocio, también te puede funcionar. Si tienes cualquier tipo de negocio que quieras que las redes te ayuden a promocionar ese negocio, creo que para eso también es importante. Y pues nada, eso vamos a hacer ahorita, solo que primero tengo una junta con mi amigo Andrés, no Andrés Diosdado, Andrés Diosdado es el del podcast, que por cierto, ayer lanzó su primer video después de mucho tiempo, para los que me preguntaron que si su cuenta ya no estaba activa, qué onda. Pero ahorita voy a hablar con Andrés de Unitips, que es mi otro amiguito. Vamos a tener la junta que les decía ayer, como para sincronizar TikTok con YouTube, porque como les decía, él lleva YouTube, yo llevo TikTok de Unitips, solo que está un poquito ocupado justamente grabando un video. Entonces, en lo que pasa eso, vamos de chismosos, que nos encanta, porque mi mamá está poniendo el nacimiento, le quedan muy bonitos. Este año no sé, porque obviamente no podemos salir como a comprar cosas para el nacimiento, entonces lo va a tener que improvisar, pero de todos modos yo creo que le va a quedar bonito. Vamos a ese chisme en lo que Andrés está listo. Ya lo terminamos, todavía le van a poner cositas. No, pues yo creo que sí se va a quedar porque no tenemos No, sí, sí, claro, eso es algo que, o sea, naturalmente yo digo mucho porque luego la gente se confunde con que creen que literal la UNAM pide esos aciertos. Ok, amigos, ya terminé mi juntita, que terminó siendo en teléfono porque al final como que, no sé, supongo que Andrés estaba muy ocupado, entonces como que la fuimos aplazando y aplazando y fue como, no, ni modo, ya más rápida. Pero ahorita me quedé pensando que si son nuevos van a decir, ¿por qué me estás dando consejos de audio y de cámaras y de luces y de fondos si tu producción está muy fea en este video? Les digo, sí, estos son los primeros videos míos que están viendo y es que son Vlogmas. En los Vlogmas no tenemos la producción normal, en los Vlogmas tenemos la producción y calidad más baja posible, porque son videos que se tienen que grabar, editar y subir el mismo día, entonces obviamente no les meto toda la galleta que les meto a los videos normales. Entonces si quieren ver mi producción normal y por qué estoy dando estos consejos, pueden ir a ver mis videos, sobre todo los de datos curiosos y este tipo de cosas. Habiendo dicho ese disclaimer, esperen. Ayer elegí las preguntas que se me hicieron más interesantes y más importantes, o sea, como para aclararles ciertas cosas, algunas cosas que pusieron no son correctas, otras sí, ese tipo de cosas, para creación de contenido, para hacer una marca personal, o si ya tienes una marca, como que promocionarla en redes. Entonces voy a estar contestando eso ahorita. ¿Se te acaban las ideas o siempre sabes qué subir? En general, al menos en lo personal, yo todo el tiempo tengo ideas, soy una persona como que todo el tiempo tiene algo en la cabeza, entonces tengo como una nota en mi celular en donde pongo todo lo que se me ocurre. Si se me ocurre como, ay, debería hacer un video de, no sé, Pikachu, anoto Pikachu. Entonces tengo una lista gigante de ideas porque nunca hago todas, obviamente. Más bien mi problema generalmente es que tengo demasiadas ideas, pero no todas son lo suficientemente buenas y no todas me inspiro a hacerlas. Como que a veces tengo la idea de esto sería buena idea, pero ya que estoy pensando en los videos de la semana, muchas veces esas ideas no me parecen suficientes. Y sobre todo cuando quiero crecer el canal o quiero hacer un video como muy fuerte, si me llega a pasar que digo, uy, no sé, como que no tengo ninguna idea que me parezca lo suficientemente buena. Y lo que hago ahí es que veo mucho YouTube, porque creo que ver a muchas personas creativas
creativas te inspiran a ser más creativo. Entonces creo que esos son mis consejos en cuanto a tener ideas para videos. Ten una lista contigo en donde cada vez que tengas como ese momento de ay, se me ocurrió una cosa, lo anotes, porque no lo vas a recordar siempre. Va a haber veces que sea como de no manches, tuve una super idea pero ya no me acuerdo cuál era. Entonces tener una página de notas, tener una libretita donde estés anotando constantemente las cosas que se te van ocurriendo es una buena idea. Y también, pues les digo, inspirarse viéndose otros youtubers, viendo documentales, viendo películas, cosas pues que igual implican mucha creatividad, para que despierte como esa creatividad en ti, esa creatividad interior que tienes. ¿Cómo nace la idea de colaboraciones con marcas? ¿Si ellos te hablan primero o tú? Ok, eso creo que depende mucho de la persona. Puede ser las dos cosas, como puede una marca contactarte, como puedes tú tratar de contactarlas. En mi caso, todas las colaboraciones que he tenido ha sido porque la marca me contactó. Bueno, en Unitips creo que sería de las dos, porque ellos me contactaron porque como yo usaba su curso, quería el curso de la UAM. O sea, yo ya había pagado su curso de la UNAM y me había servido y iba a hacer el examen de la UAM, y quería con puntos Unicash pagarlo. Pues empecé a comentar en sus videos como usen mi código tal, no sé qué, y dicen que ellos como que vieron mi cara y dijeron, esta niña yo la he visto porque siempre que buscas UNAM sale. Entonces ellos a mí me contactaron. Creo que es la única colaboración en la que yo hice algo antes de la marca que he tenido. Entonces en mi caso siempre ha sido que la marca me contacta a mí, pero pueden ser las dos cosas. De hecho conozco a una amiga que tiene muchas más colaboraciones con marcas que yo y le va mucho mejor, a pesar de que tiene la mitad de suscriptores que yo, porque ella se ha movido muy bien en cómo contactar con marcas y en estar en las listas de PR de muchísimas marcas. Entonces creo que es algo que yo no hago porque no lo sé hacer bien, pero que se puede hacer. Es buena idea empezar al mismo tiempo en distintas redes sociales, o sea, YouTube, Twitch, Instagram, etc. Yo creo que sí, es una muy buena idea, porque entonces puedes hacer como lo que llaman cross-platform. O sea, la traducción literal sería plataformas cruzadas, y es básicamente pues que en Instagram estarías recomendando YouTube, y en Twitch estarías recomendando YouTube, y en YouTube estarías recomendando Instagram y Twitch. Entonces tendrías como una red más amplia de alcance de personas. Lo que sí es que a veces es difícil aprenderle a cada red social, y a veces es mucho trabajo cuando estás empezando y como que te toma mucho tiempo hacer cosas que por ejemplo para mí ya son básicas. Entonces por un lado es más fácil aprenderle y agarrarle la onda a una red social si vas como red social por red social y después ya irte agregando eso, que es lo que yo hice. Pero por otro lado, si empiezas con diferentes redes sociales, pues obviamente vas a tener más alcance. Tengo muchas ideas para hacer diferentes proyectos. ¿Algún consejo para decidir cómo ejecutar? Al principio te diría que no sabes qué te va a gustar más hacer, o sea, qué tipo de contenido te va a gustar más crear, y sobre todo no vas a saber cuál tipo de contenido te va a funcionar, porque es que no entiendo muy bien tu pregunta, pero supongo que te refieres a como que tienes idea de un canal de belleza, pero también uno de moda, pero también uno de tecnología. Entonces yo lo que haría es en un mismo canal lanzar todos los proyectos, y cuando uno te funcione, te enfocas en ese. Porque mucha gente dice, no, es que hay que enfocarte en un nicho, y el nicho, nicho, nicho. Pero a veces no sabes cuál es tu nicho correcto, o cuál es como el que queda contigo, con tu personalidad. Entonces al principio yo intentaría hacer de todo, todo lo que me interese, y después te vas yendo por lo que te está funcionando y por lo que te está gustando hacer. Experimenten y vean qué les funciona. ¿Es difícil ganar dinero? Sí. Y mucho. Esto quiero que les quede muy claro, porque hoy en día hay muchísima gente que trata de hacer contenido por el único hecho de que quiere ganar dinero, lo cual no está mal, o sea, tus razones son tus razones, pero es muy tonto pensar como voy a dedicarle todo mi tiempo a YouTube porque seguro voy a hacer dinero cuando apenas estás empezando. Hay gente que lleva 10 años en YouTube y no ha hecho un centavo. Claro que hay gente que ha crecido en un año, pero son casos muy muy raros. Es muy 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 difícil hacer dinero, y todavía es más difícil llegar a hacer dinero en el punto en el que tú puedas vivir de eso. Entonces no vayan a hacer eso de que dejo la escuela por YouTube al principio, no vayan a hacer eso de dejo mi trabajo por YouTube al principio. Creo que cuando sientes que ya le podrías lanzar todo a YouTube y como que podrías dejar muchas cosas porque crees en tu proyecto, es obviamente cuando ya te está dejando lo suficiente para invertirle más. Entonces sí es muy difícil, sobre todo ahorita tienes que esperar un determinado tiempo para poder ser elegible para monetización, y sobre todo porque ese es el primer pago que tienes, que son el de los anuncios del canal. Pero todavía te va a tardar más poder hacer colaboraciones con marcas y trabajar con marcas, porque normalmente pues no cualquier empresa va a confiarle a cualquier persona o va a querer pagarle una mención, porque pues si tienes 5,000 suscriptores a la marca no le da nada cuando trabaja con celebridades que tienen millones y millones de fans, ¿no? Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los youtubers que ven ustedes, en realidad el AdSense, lo que ganas tú de YouTube, es como el 30% de tus ingresos, y el 70% tiende a ser como tus colaboraciones con marcas, tus campañas que haces. Entonces pues sí, o sea, para ganar bien, sí
cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Cómo hago para explicarle a mi familia que quiero hacer videos en serio y no para pasar el rato? Yo sinceramente no me enfoqué en explicarle a nadie. Ahora sí que, como dicen, las acciones hablan más que mil palabras. Entonces creo que no sirve de nada lo que digas si no actúas. Entonces, en el momento en que tú empiezas a decir no puedo salir a comer con ustedes porque tengo que editar un video, en el momento en que tú dices como no, es que hoy estoy ocupada porque tengo ciertos compromisos con mi canal o con mis redes, en el momento en que empiezan a ver que tienes juntas de trabajo relacionadas con las redes, en el momento en el que ven que estás ganando ingresos de las redes, tu trabajo va hablando por sí solo. Y normalmente los papás, cuando nos ven comprometidos en algo, pues empiezan a creer en esos proyectos, ¿no? Si nos ven como que esto parece un hobby, pues no les va a ser fácil creer que para ti es un trabajo y es algo real. Entonces tienes que actuar como que ya es tu trabajo, aunque no ganes un centavo, tienes que tratarlo como que ya es tu trabajo y como que tienes responsabilidades y como que tienes fechas de entrega y todo ese tipo de cosas. Y la gente solita se va adaptando a eso, porque con redes es muy difícil que tú les digas, oigan, esto es en serio, y la gente te crea, porque hay muchísima gente que lo trata de hacer en serio y no lo logra hacer en serio. Entonces, pues sí, deja que tus acciones hablen por ti. Esta me parece muy interesante. Está bien si sigo manteniendo mi vida privada, o sea, familia, amigos, novio, novia, privado al crear contenido. Sí, pues mira, depende mucho de tu tipo de contenido, ¿no? O sea, siempre va a estar bien, siempre debe haber cosas que te separen a ti creador como a ti persona, y creo que es parte de como de tener salud mental dentro de las redes, tener cosas que son solo tuyas. Yo obviamente no comparto toda mi vida, si se fijan, con mi familia soy muy reservada, apenas en los vlogmas, apenas este año como que he dejado más que entren ustedes a mi familia, pero sigo teniendo muchas cosas que son nuestras. Por ejemplo, con los amigos soy muy cuidadosa porque sé que de repente uno no elige bien amigos, y pues si ya salió mil veces en tu canal y después resulta que es un pésimo amigo, pero igual y tus seguidores ya lo aman, se hace todo un drama, ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que yo no quiero ponerles aquí cuando tenga novio, como mis relaciones amorosas. Creo que es algo que me gustaría guardarme para mí, porque obviamente una ruptura de por sí es muy pesada y va a ser mil veces más pesada si la tienes como enfrente de una cámara y con mil personas opinando y diciendo seguro fue tu culpa porque no sé qué. Entonces sí, está bien, siempre va a estar bien, o sea, tú tienes que compartir lo que tú te sientas cómodo o cómoda compartiendo, pero sí creo que las cosas cambian y es distinto dependiendo de tu tipo de contenido. Si tu contenido es como de manualidades, de tutoriales, algo que te sientas a hablar de un tema en específico, pues obviamente es mucho más fácil. Así tu contenido son blogs diarios, ¿no? O sea, blogs en los que todo el punto es que compartes tu vida. Si tu contenido incluye compartir tu vida, pues obviamente la gente espera entrar un poco en tu vida y conocer de tu vida, y le va a interesar quién es tu mamá, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus perros. Es lógico que les interese porque se van a encariñar contigo y van a querer sentirse más cercanos a ti. Entonces creo que sería más difícil si ese fuera tu tipo de contenido, porque básicamente les estás diciendo, hey, vengan a mi vida, pero no te quiero dar mi vida completa. Entonces creo que si te importa mucho la privacidad, al principio deberías hacer otro tipo de contenido. Yo la verdad al principio no quería compartir nada de mí, y a lo largo del tiempo me fui sintiendo más cómoda y más segura haciéndolo. Entonces también eso es un poco entendible, que si estás empezando como que quieras separar totalmente tu vida, y también es entendible si siempre lo quieres hacer. Por ejemplo, Yuya, que es, yo creo que, la youtuber más grande de México y es una de las youtubers más grandes del mundo, es una persona completamente privada. O sea, si se fijan, de Yuya prácticamente no sabemos nada. Sabemos que es muy bonita, sabemos que es muy talentosa, sabemos que es muy inteligente, que es muy linda persona, pero de allí en fuera no sabemos qué hace con sus días, casi no sabemos quiénes son sus amigos, porque es una persona muy reservada, y eso no le ha quitado su éxito. Yuya es tremendamente exitosa. Entonces creo que eso es decisión de cada quien, y si tú no te sientes cómoda compartiendo tu vida, está bien, no tienes por qué hacerlo. ¿Cuáles son los mejores horarios o formas de postear contenido? Eso es esas cosas que yo no te puedo contestar exactamente, porque eso depende de muchísimas cosas. No van a ser las mismas horas para todos los creadores ni para todo el público, porque tú lo que tienes que hacer primero es probar, o sea, tú tienes que subir videos en diferentes horas, diferentes días, y después irte a tus analíticas, y ahí te va a decidir cuáles son los horarios en los que más están activos tus suscriptores y los horarios en los que más están viendo tus videos. Entonces, al principio no te enfoques mucho en eso. Creo que al principio lo que tienes que hacer es elegir días y horarios en los que tú te puedas comprometer a subir ese contenido constantemente. Es como cuando me dicen, ¿cuántos videos tengo que subir para pegar? Nel. Es más bien, ¿cuántos videos puedes subir tú comprometiéndote a que haya constancia? O sea, si tú solo puedes subir un video a la semana, entonces esa es la cantidad correcta para ti, pero que todas las semanas lo puedas subir. Entonces ahorita yo creo que si estás empezando y no tienes una audiencia clara, los analíticos no van a funcionar muy bien y no te van a poder dar esos datos de a qué hora está más activa tu audiencia. Entonces yo creo que al principio, pues más bien busca el día y la hora en la que para ti es más cómodo subir videos, que la hora y el día en que para ti es más fácil tener una constancia, y ya cuando lleves más tiempo, cuando ya más gente te vea, ya checas cuáles son el día y los horarios adecuados para ti. Cosas para iniciar en YouTube con poco dinero o prácticamente nada. Si no tienes nada, pues el celular es tu mejor amigo, va a ser tu cámara. Siempre trata de usar luz.
Si no puedes invertir en una luz, pues siempre puedes usar una ventana. Una luz natural es lo que más te va a servir. O sea, trata de grabar temprano, trata de poner tu cara hacia la ventana y la cámara, pues, igual, del lado de la ventana, pero que dé hacia ti para que no te veas a contraluz. Si puedes invertir en una luz, pues invierte, yo diría, en una ring light, que es como lo que yo estaba buscando ayer, que puedes encontrar desde 1,000 pesos. Yo, en lo personal, yo no tenía 1,000 pesos cuando empecé, no les voy a mentir. Entonces, primero usaba una lámpara como de... pues como de estas, pónganle. O sea, primero usaba esto, me la ponía así, y justo esto, este foco lo compré por eso. Compraba luz blanca. Primero usaba una lámpara normal que estaba rota y la ponía en unos libros, y era luz amarilla, entonces se veía muy mal. Yo grababa con un iPhone 4 y con una lámpara de estas. Entonces después, cuando pude invertir, cuando tuve 40 pesos, porque me costó 40 pesos el foco, compré un foco de estos. Y luego me acuerdo que fui al centro y hay unos focos como estos, pero que son así largos, grandes, grandes, grandes. Me costó como 80 pesos y entonces grababa con eso. Pero el perro de un amigo me lo rompió. Más tarde lo que hice fue hacer mi propia ring light. Bueno, mi papá me la hizo. Compré unas tiras LED, de estas que traen como pegamento, como un adhesivo ahí atrás, y las puedes pegar donde sea. Y entonces en una cartulina, literal cortada como una ring light, las pegamos. Y eso me funcionaba muchísimo, ¿eh? No tienen idea lo bien que se veían los videos con eso. Ya cubrimos cámara, ya cubrimos luces. Audio, audio es lo más importante. Recuerden, audio es lo más importante. Antes que video, antes que las luces, el audio es lo más importante. No importa cuántas veces se lo diga, la gente no lo creen. Como les dije, les voy a hacer una tipo masterclass y un video larguísimo donde les enseño todos los aparatos que he usado desde el día 1 hasta hoy. Entonces no les voy a enseñar mucho ahorita, pero estamos hablando poco y luego nada de dinero, ¿no? Si tienes poco dinero, yo te recomiendo un lavalier así barato. Yo lo compré en Amazon, me costó 400 pesos. Funciona perfecto, graba increíble calidad de sonido. Este lo puedes conectar a una cámara o a un celular. Si grabas con tu celular, ya tienes tu audio sincronizado, un buen audio sincronizado al celular, entonces está perfecto. O sea, estos son como de estos que van aquí, se ponen en el suéter, que es el que yo usaba todavía hace unos meses, pero esto sí cuesta 400 pesos. Ahora, les estoy diciendo, si tienes 500 pesos, no inviertas en luz, no inviertas en cámara, invierte en el lavalier, porque el audio, se los he dicho mil veces, es mucho más importante que el video. Es más fácil que una persona se quede viendo un video con mala calidad que un video con mal audio. Ahora, si no tenemos nada de dinero, si no tenemos absolutamente nada, si ya tienes una cámara vieja, por ejemplo, con la que puedas grabar, que te pongas el celular más cerca y grabes el audio con tu celular. No así, porque la gente que hace esto, yo digo que se ve horrible, o sea, pero lo puedes poner en el escritorio ahí abajito que no se vea tanto, pero que el celular esté más cerca, y siempre el audio externo va a sonar mejor que el de la cámara, aunque sea de un celular. Entonces el celular lo puedes usar como grabadora de voz y ya después en cualquier editor lo puedes sincronizar. ¿Dónde descargas música de fondo que no tenga derechos de autor? Miren, yo apenas para el Vlogmas contraté una plataforma que es la de Epidemic Sound, pero es la primera vez que lo hago y la verdad yo les diría que al principio no inviertan en eso, la verdad. Creo que primero mejor ahorren para un mejor equipo. Pero antes de eso, lo que yo usaba era la biblioteca digital de YouTube. No sé si ustedes sepan, pero YouTube tiene su biblioteca y tiene música libre de derechos. Hay alguna que te pide como que pongas un link en la descripción, pero la mayoría la puedes usar y no tienes ningún problema. Y también, por ejemplo, Final Cut, iMovie, todos esos, Filmora creo que también, traen ellos como canciones libres de derechos que puedes aplicar, pero por lo general no son tan buenas. En sí, lo que más he usado yo en el canal es la biblioteca de YouTube. Ya no hagan esto. Antes muchos creadores lo que hacían era usar remixes de canciones conocidas, o le bajaban como el tono a la canción, o se lo subían o la aceleraban, porque según esto el algoritmo no lo detectaba. Pero ahora los robotcitos de YouTube son mucho más inteligentes, entonces ya con que pongas un segundo de la canción y le hagas lo que le hagas, te lo va a cachar. Entonces no usen música comercial, busquen bibliotecas de audio libre de derechos, y en específico, si no se quieren complicar la vida, abran la biblioteca de YouTube de audio y con eso ya está. Continuemos. Consejos para planear y organizar un video. Uy, yo soy muy mala en eso. Creo que debes de planear, o sea, como tener muchas ideas para las siguientes semanas, aunque no sepas exactamente qué vas a hacer, y cada semana dedicar un día entero como para planear. Tal vez yo no hago guión, hago escaletilla, que es como que pongo los puntos principales que quiero tocar. Entonces como que sí, darte días como de este horario a este horario, toca planear, toca investigar, toca leer artículos, y ajá, ponerte como días determinados para cada cosa. Como que para mí, bueno, cambia mucho con mis horarios, ajá, pues depende de la escuela y así, pero creo que yo tenía que los domingos planeaba videos, el lunes grababa para así tener el resto de la semana para editar y subir el sábado. Creo que eso es lo último que estuve haciendo. Ahorita pues subo diario, entonces es un relajo, pero sí, siempre me doy un día de planeación, un día de grabación y varios días de edición y un día de subida. Es muy difícil coordinar el audio que grabas aparte con el video. Ok,
Tip de vida. Ustedes han visto que en el cine hay unas cositas, voy a poner una foto aquí, que hacen como, toma 300 no sé qué. Ubican eso, ¿no? Eso es porque en el cine, cuando están grabando, y en las únicas grabaciones profesionales que yo he estado, ellos dicen como, corre cámara 1, corre cámara 2, corre audio, todos listos, todos en lugar. Y hacen eso porque así tienen ese sonido, tanto en las cámaras, que, o sea, en el audio directo de la cámara, y en los micrófonos, en los lavaliers que tienen aquí, en los booms que tienen aquí. Y con eso sincronizan los audios. Y yo hago eso, por ejemplo, en el de las calaveritas, que eran muchos audios y muchas cámaras y todo. Pues yo literal dije, corre cámara 1, corre cámara 2, corre el celular de mi hermana, que estaba grabando las manos de mi hermana, corre tu micrófono, aplauso, y con eso sincronizo todo. Entonces, en cualquier programa de edición, tú vas a juntar todos esos videos, vas a juntar todos los audios que tengas, y vas a ver ese spike, ese como esa línea larga, o sea, porque normalmente las ondas de sonido van así, y las que están saturadas, pues están muy altas. Entonces buscas esa nota, o sea, ese sonido, lo vas a buscar en el editor, juntas esas dos líneas, y entonces lo que yo ya le comentaba a alguien, era que yo lo que hago es que bajo todo el volumen del audio del video, y dejo el volumen de el audio que grabé externamente. Y ya, eso es lo que yo hago. Es muy necesario tener la pantalla para ir viendo lo que grabas en la cámara. Ay, híjole. No es que sea muy necesario, pero te va a hacer la vida muy, muy fácil. Yo antes no tenía esa pantalla y me llegó a pasar que de repente, pues, yo llevaba horas hablando y resulta que se le había acabado la pila a la cámara y yo ni me había enterado. Y luego tenía que pararme constantemente como a estar checando atrás de la cámara que siguiera grabando, pues porque ya me daba la paranoia de que me pasara eso, que ya me había pasado, de que se te apaga, no sabes ni en dónde te quedaste, hay que revisar todo el video para ver exactamente dónde. Y el estarte parando y que se te pare la cámara sin que te des cuenta hace como que se te vayan el hilo de las conversaciones que estabas teniendo, de lo que estabas platicando, y es muy molesto. Entonces me acuerdo que después de esa cámara, la rojita, la primera que compré para YouTube, yo dije, no importa qué haga, la cámara que me compré tiene que tener una flip screen, le llaman, porque pues, se voltea. Y pues eso es lo que hice. Mi cámara principal, la que uso para todos los videos, tiene una cámara al lado. También la Canon que estoy usando ahorita, la que mi cámara de vlogs, tiene una pantalla al lado, lo cual me gusta muchísimo. Lo único malo de que tenga la pantalla al lado es que ustedes se fijarán que muchas veces se me va la onda y estoy viendo la pantalla y no los estoy viendo a ustedes, y eso se puede llegar a ver mal. Entonces hay mucha gente que recomienda las pantallas que se suben, o sea, que van hacia arriba, como la Canon G7X, tiene ese tipo de pantalla. El problema con eso es que entonces si tú quieres poner un micrófono arriba, pues no vas a ver nada y se van a estorbar el micrófono y la pantalla. Entonces por eso a mí me gustan las que van de lado, porque no estorban nada de lo que vayas a poner en el hot shoe, que se llama, que es la cosita que tiene la cámara arriba, para poner micrófonos, para poner flash externos, todo ese trip. Pero si están en el caso en el que yo estaba al principio, que no podía invertir en nada, que no tenía dinero para una cámara y así, hay dos opciones que tienen. Si tienen una cámara y esa cámara tiene entrada de HDMI, pueden siempre en un monitor de computadora o en una tele conectar la cámara con un cable HDMI y verse en esa tele o en ese monitor, que supongo que de hecho sería mejor porque se verían en grande, solo que obviamente te va a distraer más si te tienes que acordar de no estar viendo el monitor. Y si tienen un iPhone o una cámara muy básica que no tiene para conectarse a un monitor, lo que yo hacía era que ponía el iPhone así, porque obviamente quieres usar la cámara de atrás, y ponía un espejo aquí. Entonces yo usaba el espejo porque pues no había de otra, no tenía una pantalla, y eso me ayudaba mucho porque en el espejo podía ver si se había apagado o algo. Les digo, aquí empezamos con cero equipo y se logró. Entonces, tampoco crean que necesitan el equipo más cool del mundo para comenzar. ¿A quién le preguntas tus dudas? ¿Alguien te apadrinó o algo así? Ay, no. No, hasta creen. Yo no conozco a ningún youtuber famoso, eso sí lo puedo decir, nadie me ayudó con mis redes. Es algo de lo que puedo estar orgullosa porque en lo absoluto nadie me echó una mano, entonces no esperen eso. O sea, si conocen a alguien, qué chido. Si conocen a un youtuber famoso y tienen conexiones, claro que les va a ayudar. Yo tengo amigos que tienen amigos muy famosos y les han ayudado. Aunque déjenme les digo que la ayuda te va a llevar hasta cierto punto. Y por más que te ayuden, si tú no tienes un contenido que vaya a, digamos, retener a la gente, no sirve de nada que te ayuden. Entonces todas mis dudas, regresando más a esta pregunta, fue pues investigación. O sea, literal ponerme a buscar videos como este que estoy haciendo yo ahorita, ver la información que sube YouTube, porque YouTube sube una información pues no tan útil, la verdad, porque pues YouTube se dedica a publicar los videos, no a hacer famosos a los youtubers. Ahorita sí ando en busca como de un diplomado o algún curso en creación de contenido, en marketing digital, en edición, pero la verdad es que son cursos muy muy caros. Estaba considerando uno ahorita que cuesta 16 mil pesos y justo me cayó en el mes en el que no tengo un peso.
eso. Pero sí, pues trato de capacitarme y leer y sacar información de donde pueda. Trato de leer libros e historias de personas que la han hecho, en, ya sea en redes o en los medios tradicionales, no necesariamente los medios digitales. Entonces creo que sí busco muchas fuentes, sobre todo de las cuales motivarme, pero hasta ahorita sí ha sido investigación propia y no he tenido a quién preguntarles mis dudas. ¿Cómo saber cuánto cobrar a una marca? Ok, esto es muy difícil, pero hay una herramienta que se llama Social Blue Book, en donde tú le pones tus redes y pues le pones como tus métricas y todo eso y te dice un aproximado. La cosa es que Social Blue Book está basado en los ingresos de Estados Unidos y en lo que cobran los youtubers en Estados Unidos. En Estados Unidos, en promedio, los youtubers ganan 5 veces más de lo que gana un youtuber mexicano. Y en México, las marcas no te van a pagar lo que se le paga a un creador de contenido en Estados Unidos. Entonces lo que yo hice es que me metí literal a Social Blue Book, puse mis redes, me puso una cantidad exorbitante de lo que yo debería cobrar y sabía que nadie me lo iba a pagar. Entonces justamente pues calculé cuál era la quinta parte para adaptarlo a México y ahí como que ya le redondeé a lo que yo pensara que valía mi trabajo. Entonces sí, es una combinación entre de ver en estas plataformas cuánto cobrarías en Estados Unidos, adaptarla a México y luego pensar si te gusta ese número o si crees que tu contenido vale más de eso. Esta me pareció una muy buena pregunta. Dice, ¿hasta qué punto es bueno copiar ideas o dinámicas de otros creadores? Siempre es bueno usar tags o usar como retos que están sacando otros youtubers, porque pues así te vas posicionando y más gente está buscando ese reto porque le gustó en un creador y lo quiere ver en más personas. Pero creo que lo importante es, una, que siempre menciones que estás basando tu idea en un creador. O sea, por ejemplo, yo cuando hago tags o cosas que vi, siempre les digo, esto lo saqué del canal de Yuya, esto lo saqué del canal de Nazarelli. Por ejemplo, el otro día que hice el video de mis metas y usé las plantillas de Octava Avenida, pues linké la página de Octava Avenida en la descripción. Entonces es muy importante dar crédito a quienes crédito merecen. Y número dos, pues siempre tienes que tener contenido original, porque la gente va a decir, ok, hiciste una versión de algo que hizo alguien, qué interesante, pero ¿qué tienes tú para ofrecerme? Puedes usarlo de vez en cuando, puedes hacer tags de vez en cuando, pero siempre y cuando sí tengas un contenido que es genuino de ti, ¿no? O sea, yo creo que más de una vez al mes copiarle a alguien no está chido. Y si le vas a copiar a alguien, sobre todo, dale tu esencia, dale tu toque, no lo hagas exactamente como esa persona, porque ¿para qué quiero ver el video de este creador que ya me gusta, que tiene miles de suscriptores, que ya sé que es un creador confiable, otra vez en otra persona que ni conozco? No lo quiero volver a ver, ¿saben? Entonces, si vas a copiar, pues mejóralo o agrégale algo que no tiene esa versión de la que estás basando tu video. ¿Qué ocurre cuando tu canal ya es monetizable? ¿Te envían un aviso? ¿Registras una tarjeta o algo? Ok, cuando tu canal llega a el tiempo de visualización y el número de suscriptores que se requiere para que tú puedas monetizarlo, YouTube te va a avisar y te va a decir como, ok, tienes que llenar tus datos en tu cuenta de AdSense, o sea, tienes que poner tu información personal, tu información fiscal, tienes que poner la dirección a la que podrías estar recibiendo cheques, porque hay un tipo de opción en la que te envían cheques por mail, la cual no recomiendo porque siento que se pueden perder. Entonces, ya que haces todo eso, primero debes de llegar, para que te puedan enviar dinero, tienes que llegar a mínimo $100. Entonces, pues al principio tus videos van ganando centavos, entonces tardas muchísimo por lo general en llegar a los $100. Y cuando llegas a los $100, Google te dice que puedes solicitar un PIN. Ese PIN es para que te llegue, vean que si es tu dirección, por si les digo, te van a mandar cheques. Entonces te va a llegar literal un sobre de Google AdSense a tu dirección, lo recibes, lo abres, ves una clave, trae una contraseña, un código, vuelves a entrar a AdSense, pones tu código de ok, sí me llegó el PIN, sí esta es mi dirección, mi información está correcta, y una vez que haces eso eliges tu método de pago, ya sea cheques que te van a estar llegando de la misma forma, o puedes poner tu tarjeta, una cuenta bancaria, lo que sea, la registras en AdSense y te van a depositar esos $100 que ya ganaste, y más adelante los pagos van a ser hasta que vuelvas a llegar a esos $100, como les decía. Entonces no siempre vas a volver a llegar al siguiente mes, pero ajá, mientras llegues a los $100 en 28 días, más bien, no es un mes, se te va a estar depositando entre el día 21 y 22 del mes, te va a depositar lo que ganes de anuncios de Google. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este vlog, más que les haya gustado esta platicadita, estos consejos de su tía Elena a ustedes. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!